ganarme. Ya verás, tendré tu cabeza. Sido los bandidos. La gente debería haberse olido algo. Y aquí está todo su botín. Puedo ofrecerte mi devoción, pero necesito tu ayuda. Soy pobre, tengo 4 hijos hambrientos y nada más. Dejo cestas para el mercado, pero mi carro está roto. ¿Cómo puedo repararlo o vender mi mercancía sin él, sin ti? ¡Te escucho, hija de Hermes! ¡Oh, gran Dios! ¡Te lo ruego! ¡Ayúdame! ¡He oído esto de tu plegaria! Las riquezas llamarán a tu puerta antes de... Lo que esperas. Sabía que me escucharías. Te dedico todos mis días y mis noches. Cuanto hay bajo mi humilde techo en Sami está consagrado a ti. Ahora vete y espera que los hados intervengan. Sí, gran Dios, lo haré. Bueno, si el dinero es lo que necesita, con el botín de los bandidos bastará. Ahí no hay dioses. Solo bandidos que os roban las esperanzas y los dracmas. Oh, ¡lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra. La casa abandonada y también la gente. ¡Por los dioses! ¡Suelta! ¡Ya! ¡Ya! Normalmente dejo el trabajo de campo para otros. No sabrás, por un casual, cómo quitar esta mancha, ¿no? Si das un paso más, correrá más sangre.
Puede. Pero entonces no oirás mi propuesta, Amistios. Una matanza impecable. Buen trabajo. No aprecias a los hombres que trabajan contigo. Conmigo no. Para mí, son empleados. Ahora ex empleados, supongo. Así que no trabajas para el cíclope. Los tuyos no suelen creer en los mitos. El monstruo no, el hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. Te ruego que me sigas, Cassandra. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Qué, cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Ítaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. ¿El sudario de Penélope? ¿La mujer de Odiseo? ¿Bromeas? Sí, un trozo de él. Es imposible. Si existiera, no tendría precio. Por eso quiero recuperarlo. Ítaca no es una isla pequeña. Necesito más información. Yo empezaría por la casa de Odiseo. Lo que queda. Una historia inspiradora. Una reunión de amantes del pasado. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso, me lo pagarás muy bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Ah, y Mistios. No falles. Esto les vendrá bien. Mejor ellos que los bandidos.
vuelta a la casa de Odiseo en una barquita. Esperemos no despertar la cólera de Poseidón, ¿estamos? No te arrepentirás. Larguémonos de aquí. ¿Sabes luchar? Me encantaría. Gracias. No puedo creer que esos malaques me pillaran desprevenida. Ítaca es un lugar peligroso para merodear sin compañía. Pues bien que lo haces tú. Ah, es verdad. No puedo luchar contra un campamento de bandidos yo sola. ¿Me acompañarías hasta el palacio de Odiseo? Puedo pagar. Acompañaré hasta el palacio. Bien, estoy de suerte. ¿Cómo debo llamarte? Cassandra. Yo me llamo Odessa, en honor al gran Odiseo. ¿Por qué quieres ir ahí arriba? Soy una descendiente de Odiseo. Estoy de peregrinaje. ¿Desciendes del antiguo rey de Ítaca? Y el hombre que creó el caballo de Troya y derrotó al cíclope. El mismo que viajó hasta la tierra de los lotófagos, del que habla la Odisea. Sí. De él. ¿Por qué? No eres la primera que lo dice, nada más. Bueno, confío en que no tenga que demostrar mi linaje para llegar al palacio. Deberíamos irnos hacia el palacio mientras podamos. Escombros. ¿Qué te esperabas? No lo sé. Algo más espectacular. Mis padres me llamaron Odessa. Soy tocaya de Odiseo. Creía que podría entenderlo mejor si llegaba hasta aquí. ¿Ha sido así? En absoluto. Llévame a mi barco. Te pagaré allí. Bueno, esto es para ti. Menuda decepción. ¿Por qué es importante ese lugar para ti? ¿En serio? Odiseo vivió ahí.
gobernó ahí. Puso fin a la guerra de Troya. Sorteó a Escila y a Caribdis. Lo tuvo todo. Lealtad, amor, espíritu de lucha. Y la atención de los dioses también. Y eso le trajo un montón de problemas. E hizo de él una leyenda. No eres una niña. Deja de portarte como tal. Querer lo que tuvo Odiseo sin intentarlo sería infantil. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Eso es muy fácil decirlo. Lo que busco es la grandeza. Es lo que he deseado toda mi vida. Me niego a acabar como todos los que me rodean, resignados a su vida cotidiana hasta la muerte y el olvido. Odiseo no quería ir a la guerra. Y cuando acabó le costó 10 años volver a casa. Perdió gran parte de su vida. Y todo porque los dioses interfirieron. Quédate en casa. Pasa el tiempo con tu familia. Vive tu vida. ¿Y quién me recordaría entonces? ¿Qué prefieres, que te recuerden o ser feliz? Tendré que pensarlo bien. Te doy las gracias. El sudario de Penélope, en persona. Bueno, en cosa. Traes buenas noticias, ¿no? Sano y salvo. Bien hecho. Puedes quedarte con el sudario. ¿No lo quieres? ¿Después de todo? Hoy he conseguido algo mucho más valioso. Por tus desvelos, mis tíos. Bien pensado. Creo que me estabas poniendo a prueba. Quizás. Bien hecho, mis tíos. Dime, ¿qué te parecería matar a un general en Megáride? Haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy. ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia, tan lejos que puede que nunca vuelvas. Yo no soy una asesina. Para todo hay una primera vez. ¿Qué me dices? ¿Quién es ese general? Le llaman el Lobo. ¿Ha hecho algo para ofenderte? Sí, me está costando dracmas. No es bueno para el negocio. ¿Por qué? ¿Yo? Porque nadie te conoce. Eres invisible. ¿Hay algo que deba saber de Megáride? Solo que es la tierra más preciada del mundo griego. Desde un punto de vista militar, claro. Por desgracia para los megáricos, tiene 2 vecinos muy poderosos que no parecen jugar limpio. En el tira y afloja de la guerra entre Corinto y Atenas, Megáride es la cuerda. De acuerdo. Genial. Necesitarás un barco. Tienes uno, ¿no? Si tuviera una barca, no tendríamos esta conversación. Lástima. Está demasiado lejos para ir a nado. Hasta para ti. Lo encontraré. Bien. Espero que sea recio. ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo. Se acerca la guerra y el lobo está en el bando equivocado. ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña. ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia. No sé que tú estás en el lado correcto. Porque soy el tipo que te paga. No te voy a decepcionar. Cuando acabes en Megáride, ven a verme a Desembarco del Peregrino. Yo soy Cassandra, mis tíos de oficio. Necesito un barco.